Ok, mi gente, ustedes saben mi nombre, Hermín Palencia, aquí las instalaciones de Palencia Field. Aquí estamos una vez más en este su espacio que todos están esperando y me están pidiendo por la palabra. Ya hemos estudiado algunos temas acerca de lo que es la justicia, la paz, qué es la paz, el hombre fuerte, quién es ese hombre fuerte. Ya lo tenemos. Si ustedes no han visto esos estudios, aquí se los vamos a dejar en el link debajo para que se den de cuenta de eso. Hemos evolucionado bastante con relación a esos estudios. Y bueno, ya queremos avanzar, queremos llegar rápido a todos esos temas que siempre me preguntan, pero es que si no hacemos la evolución y no vamos dándole paso a paso de qué significa cada palabra, no vamos a dar en el punto correcto de queremos llegar. Si queremos llegar de pronto a estar haciendo un estudio de Apocalipsis, no lo vamos a poder hacer correctamente si no se saben las interpretaciones. Por ejemplo, cuando dimos el tema de acerca de la paz, si te das cuenta, ¿qué significa la paz? Aquí debajo te dejo el link y ya te voy a hacer un resumen rápidamente. La paz significa hacer el bien, lo correcto, lo que tiene que ver con cumplir los mandamientos. Entonces, si tú no sabes eso y tú llegas a Apocalipsis a hacer un estudio, cuando la Biblia habla de que se le quitó la paz de la tierra a las personas, entonces tú no vas a entender qué es paz. Entonces vamos a entrar en lo que está pasando, que vemos mil y mil videos y cada persona tiene una manera distinta de mirar las cosas. Pero siempre lo he dicho y lo sostengo aquí por la palabra. Si nosotros no somos de un país, pero estamos en otro y hablamos otras lenguas distintas y sumamos 2 más 2, siempre va a dar 4, porque utilizamos las mismas reglas matemáticas para que eso dé 2 más 2, 4. Pero ¿qué pasa? En el Evangelio no sucede así, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí. Cada persona tiene como algo metido en la cabeza cuando la Biblia nos enseña desde cero cómo son las normas y las reglas de interpretación. Mire, disculpe que me extienda un poco más con este tema, pero tengo que decírselo. Cuando nosotros analizamos Apocalipsis, el mismo Jesús te enseña cómo interpretar Apocalipsis. Es más, Él te lo viene enseñando desde Mateo, cuando habla acerca de las parábolas. Si tú analizas la parábola del sembrador, Jesús te enseña muchas cosas en la parábola. Fíjense que el sembrador salió a sembrar semillas, no es un sembrador. Es una persona, es un predicador. La semilla no es una semilla, es la palabra. Y fíjate cómo poco a poco te dando la interpretación de cada una de las cosas que utiliza elementos naturales para convertirlos en algo que te quiere decir espiritualmente. Luego Él dice qué significa el sol, qué significa la tierra, qué significan las aves. Todo tiene un significado. Pero si tú eso no lo pones en práctica, cuando llegues a Apocalipsis, mi pregunta que siempre le hago a los teólogos y a los estudiosos de la palabra es que ¿por qué no analizan las cosas como están? Siempre, como dice un amigo mío, le quieren buscar la otra pata al gato. ¿Por qué? Si la Biblia es clara. Si la Biblia me está hablando de tierra y me está hablando de personas, que la persona, la tierra, la semilla cae en tierra buena, ¿quién es la tierra? La persona. Tienes 2 opciones para entender. O es tierra física, o es una persona. Vas a Apocalipsis y trata de interpretar de la misma manera. ¿Por qué ni siquiera se te pasa por la mente ponerlo así sea en tela de juicio que la palabra tierra en Apocalipsis no es esta tierra? ¿Por qué no la interpretas como persona? Por un momento, para que veas que si sumas 2 más 2 es 4 y todos vamos a dar en lo mismo y te va a dar otra interpretación. ¿Por qué cuando la Biblia habla de fuego, por qué tú solamente quieres ver a las personas en llamas, literalmente quemándose? ¿Y por qué no utilizas la Biblia cuando en otro versículo dice que la palabra fuego significa palabra? La palabra de Dios quema como el fuego. Eso es algo interno que te hace un efecto sobrenatural, a no ser que no lo hayas experimentado. Entonces, si tú no tienes en cuenta que la palabra bíblica, las palabras bíblicas tienen 1, 2, 3, hasta 4 significados, tú siempre vas a estar interpretando de una manera incorrecta. Y no se trata de que tú o yo tengamos la razón, se trata de que si tú no le das una buena interpretación al texto bíblico, eso va a traer como consecuencia una doctrina humana y eso va a tener una consecuencia. Y no sobre solamente sobre una sola persona, sino sobre todo el que tú le enseñas eso. Entonces, ya haciendo esta pequeña introducción, hoy yo quiero hablar de, ya que hemos hablado de muchos temas, quiero hablar acerca de la humildad. Fíjate, yo he escuchado hasta en la televisión una persona de
que es humilde, que vive en X barrio. Y eso es aplicable. La palabra humildad tiene que ver con pobreza. Pero en la Biblia no siempre esa palabra tiene que ver con pobreza. Y eso puede hacer que tú, cuando leas humildad en la Biblia, te lleve a pensar en pobreza, cuando en realidad no se está tratando de decir eso. Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar hoy. Y así es toda la Biblia. La Biblia no solamente los hombres, me voy a atrever a decir esto, se han encargado de sacar las palabras de la Biblia y darle una interpretación. Pero bíblicamente, si nosotros indagamos, nos daremos cuenta que tiene otro significado. Yo se lo demostré, yo no estoy hablando aquí sino es por la palabra en este espacio, porque yo se lo demostré cuando yo hablé acerca de la paz, que era la paz. Para el hombre, la paz es un estado en donde no hay guerra. Y yo le demostré con más de 50 versículos bíblicos que la paz es hacer el bien, es comportarse bien y cumplir los mandamientos. Entonces, si ya usted entendió ese video y lo vio y le gustó y está de acuerdo, entonces, ¿por qué no seguir indagando más acerca de cualquier tipo de tema que usted vea en la Biblia? Hoy vamos a entrar en la humildad, vamos a ver qué significa humildad. Lo que tengo entendido por el internet es que la humildad tiene que ver con una persona de condición, de pobreza, que es una persona que se porta, no se mete con nadie, y es humilde, que vive en una persona, siempre se utiliza como una persona de un barrio, un activista o cualquier X persona que vive en un barrio, llámese ya de una condición de un estrato bajo. Pero bíblicamente sí existe esa humildad de pobreza, pero la Biblia especifica, cuando la Biblia habla de humilde condición, ojo, de humilde condición está hablando de pobreza, y te lo dice, de humilde condición. Mas sin embargo, hay humildad espiritual y humildad de corazón, que esas son las palabras que muy poca gente desconoce, y para eso estamos aquí por la palabra, para mostrarlo. Fíjense, vamos primeramente a Salmos 45:4. Dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. Ojo, cabalga sobre palabra de verdad. ¿Qué es cabalgar? Es caminar, andar sobre una palabra de verdad, que la palabra de verdad son los mandamientos. La Biblia dice que el conjunto de los mandamientos es la verdad, y la verdad es Cristo. Y dice, coma, de humildad. Palabra de verdad y de humildad. Entonces, ¿cómo hay una palabra de humildad si tú entiendes que humildad es pobreza? ¿Voy a cabalgar sobre una palabra de pobreza? No está diciendo eso. Pero si analizas y te das cuenta que la palabra humildad tiene que ver con hacer lo correcto, comportarse bien y cumplir los mandamientos, sí, eso es lo que significa la palabra humildad. Y ya lo vamos a demostrar. Entonces, leerías de la siguiente manera: cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad, o sea, de la palabra de hacer lo correcto, los mandamientos, cumplir los mandamientos, y de justicia, que eso ya lo vimos aquí por la palabra. Si no has visto el video, aquí te dejo el link. De justicia, que significa hacer lo correcto, cumplir los mandamientos, portarse bien, amar al prójimo, es lo mismo. Fíjese, siempre por la palabra hemos demostrado que la Biblia se sigue repitiendo y repitiendo constantemente. Y dice, de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Bueno, y ahí el salmista está hablando, y ahí veremos más adelante de qué contexto viene hablando. Pero seguimos. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. En pocas palabras, el que tiene temor de Jehová es el sabio. Tiene una enseñanza de sabiduría, porque la sabiduría tiene que ver con los mandamientos y cumplir su palabra. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio es el que ve el mal y se aparta. Ya solo también aquí le voy a dejar el link, porque eso ya lo hicimos. Para el que está viendo el video por primera vez y no sabe qué es sabiduría, la sabiduría es la persona sabia, es la persona que ve el mal y se aparta. La persona sabia es la que cumple los mandamientos. Y es lo mismo que está diciendo aquí. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. O sea, el que tiene el temor es el sabio. Y la honra, coma, punto y coma. Y la honra procede la humildad. La honra es cuando te coloquen por portarte bien, te coloquen en un buen puesto, y de ahí procede la humildad. Entonces, si yo aplico que la humildad es pobreza, este versículo no tiene nada que ver con pobreza.
porque de la honra procede la humildad. En pocas palabras, cuando te portes bien y tengas temor a Jehová y entre en ti la sabiduría, por ende te va a venir la honra, y eso te trae como consecuencia la humildad, porque el humilde es el que se porta bien, es el que cumple los mandamientos. Seguimos. Proverbios 22:4. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Wow, aquí hay riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad. Ahora, si yo entiendo que humildad es pobreza, aquí entonces por ser humilde me va a venir riqueza. Entonces todos los pobres del mundo fueran ricos. Si este versículo fuese así, y si la humildad significa pobreza, entonces aquí está diciendo, por ser pobre me voy a volver rico. Entonces eso está mal, porque todos sabemos que porque eres pobre no te vas a volver rico. Hemos visto personas que han nacido pobres y mueren pobres, hablando de la pobreza de necesidad económica. Pero si hablamos de la humildad, que lo que significa es hacer lo correcto, miren, entonces interpretamos este versículo de la siguiente manera: riquezas, coma, honra y vida. Honra y vida, o sea, te colocan en una posición alta y te dan vida, son la remuneración de la humildad. En pocas palabras, si tú te portas bien y cumples los mandamientos, vas a tener como resultado vida y honra. Coma, y del temor a Jehová. O sea, si te portas bien, tienes temor a Jehová, vas a tener como remuneración la vida, la honra y la humildad. Entonces, fíjense que estamos demostrando aquí por la palabra que la palabra humildad no solamente tiene el significado de humildad como pobreza, como humilde de condición, que es la palabra correcta. Bíblicamente, la palabra humilde de condición tiene que ver con pobreza. Pero aquí no está hablando de esa humildad. Seguimos. En Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad. Una pregunta. Si la humildad tiene que ver con pobreza, entonces ¿cómo tú le sirves al Señor pobre? O sea, yo no creo que en la cabeza de cualquiera quepa eso, que uno le tiene que servir con pobreza. Pero si interpretas de la manera correcta y dice lo siguiente: sirviendo al Señor con toda humildad, o sea, haciendo lo correcto, y con muchas lágrimas y pruebas en medio, me ha venido por las acechanzas de los judíos. Sé en Hechos que está hablando acerca de ese tema. Colosense, nadie os prive de vuestro premio. Ojo, nadie os prive de vuestro premio, o sea, que nadie te ayude a perderlo, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, en pocas palabras, afectando tu manera correcta de andar, es lo que quiere decir ahí. Veamos aquí en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, de una manera correcta, haciendo lo correcto, portándote bien. Santa, amados de entrañable misericordia. O sea, portándote bien y teniendo misericordia con la gente. De eso te tienes que vestir. De benignidad, o sea, de amor, de hacer lo correcto. De humildad. ¿Cómo te vistes de humildad si es pobreza? ¿Cómo? Porque la humildad tiene que ver con hacer lo correcto. O sea, tienes que vestirte haciendo lo correcto, o sea, portándote bien. De mansedumbre, de paciencia, que son frutos del Espíritu. Entonces, fíjense cómo hemos ido demostrando a través de este estudio que la humildad no solamente es carencia económica, sino tiene que ver con hacer lo correcto. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos, o está hablando de autoridad, a los ancianos, o sea, de hacer caso, de hacer lo correcto. Y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad. O sea, hagan caso y hagan lo correcto. Porque Dios resiste los soberbios, que ya vamos a hablar de la soberbia. Le voy a dejar el link aquí. Ya muy pronto vamos para allá. Que es lo contrario a la humildad, es la soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces fíjese cómo por la palabra poco a poco hemos ido demostrando que la palabra humildad no era lo que usted creía solamente, que tiene que ver con pobreza. No, fíjese, humilde. Vamos aquí a Salmo. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde.
Ahora, usted podría decir, no es que atienda al pobre. No, no, ahí no se está hablando de pobreza. Atiende al humilde, el que hace lo bien, lo correcto, más al altivo, que es eso también lo vamos a enseñar, y aquí le voy a dejar el link. El altivo es el que hace, el que peca, el que hace lo incorrecto. Pero el humilde es el que hace lo correcto. Más el altivo mira de lejos. O sea, al que cree que no necesita a Dios y que hace su voluntad, ese es un altivo. Ya lo demostraremos con más de 50 citas bíblicas aquí por la palabra. Que el altivo es el pecador, el que no quiere saber de Dios. Pero el humilde es el que hace lo correcto. Por eso Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al que hace lo correcto, o sea, al humilde, al que se porta bien, más al altivo mira de lejos. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre, wow, la soberbia del hombre le abate, o sea, lo mata, pero al humilde de espíritu, fíjate que la Biblia siempre te enseña la palabra y te acota otra, que eso lo venimos enseñando desde hace tiempo, que te acota otra palabra que tiene que ver con lo mismo o una palabra sinónima. Mírate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Sofonías 3:12, un pueblo humilde, o sea que hace lo correcto, y pobre, ojo, esta pobreza aquí no tiene que ver con pobreza esa. Y porque también veremos más adelante que la pobreza, la palabra pobreza, no es solamente las personas que carecen de dinero. La palabra pobreza, aunque no le voy a dar estudio, pero se lo voy a decir aquí, tiene que ver con una carencia espiritual. Por eso los pobres heredarán, que eso lo veremos más adelante. Ese es otro tema. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Entonces fíjese cómo se ha ido cayendo esa doctrina de que los pobres son los que los ricos no entrarán al cielo porque tienen plata. No, 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 eso no es así. Y que los pobres son los que van a heredar simplemente por ser pobres. La Biblia dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. O sea, una de las condiciones para salvarse es creer, no ese pobre o rico. Entonces ya eso lo hemos ido descartando conforme a este estudio aquí por la palabra, en su espacio favorito. Mateo 11:29, llevad mi yugo, dice Jesús, sobre vosotros. El yugo es la manera de andar mía, o sea, compórtense como yo me comporto y aprended de mí. O sea, que yo les sirva como guía, como espejo, como imagen. Que soy manso, que también veremos que es un manso. Un manso es una persona que hace, no les voy a decir ahora, quiero que vean el estudio. Y humilde de corazón, ojo, humilde de corazón. Tiene que ver con hacer lo correcto dentro de su corazón. O sea, lo que yo tengo por dentro es puros pensamientos correctos. Porque la intención del corazón es la que ve Dios. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, entonces, indica entonces según este versículo de Mateo 11:29, que el que no tiene descanso de su alma es el que no es humilde. El que no haya la humildad. Eso está ahí en Mateo. Usted lo puede corroborar. Segunda de Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, coma yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. O sea, hago lo correcto. Mas ausente soy osado por con vosotros. Santiago 1:9. El hermano es de humildad. Ojo, mire lo que dice aquí. Santiago 1:9. Confirmación de lo que yo vengo diciendo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Fíjese que ahí está hablando de humilde condición, ahí se está hablando de pobreza. Usted puede ver el contexto de lo que se viene hablando. Ya entendiendo esto, podemos darle aquí un poquito de pare a este estudio, porque no es necesario que nos extendamos tanto. Ya usted sabe qué significa la humildad secularmente. Y ya sabe lo que significa la humildad bíblicamente y la palabra humildad de corazón en la Biblia, que tiene que ver con hacer lo correcto, con cumplir los mandamientos, con portarse bien, que eso es igual a todos los estudios que hemos estado dando. Y es impresionante cómo el Señor nos ha estado llevando hasta estos estudios y nos hemos dado cuenta que las palabras son sinónimas, lo que es justicia, lo que es piedad, lo que es misericordia, lo que es bondad,
lo que es la paz, lo que es la sabiduría, todo, la humildad, todos estos versículos bíblicos, hemos caído en la conclusión de que bíblicamente y por la palabra significan lo mismo. Así que bueno, los dejo y bendiciones, espero les haya gustado. Si quieres, comparte, si te gustó, síguenos también en Facebook como Por la Palabra y aquí en YouTube por Palencia Fil 1. Así que los dejo y bendiciones.